Atentos, caballeros. El blanco es un agente de la fiscalía en activo. Así que las cosas se pueden complicar un poco. Los quiero concentrados. Necesitamos presentarlo vivo y sin lesiones. Ahí nomás para dar parte. Ya a esta hora nos vamos aproximando a la casa de Fernando Beltrán, el agente de la fiscalía que presuntamente dejó ir a Emma Zambrano. Jefe, ahí nomás para que esté enterado. Usted ya sabe cómo trabajamos. Espero que no tengamos complicaciones, porque de lo contrario, lo único que le voy a poder presentar será un cadáver. Aquí andamos, chingando la madre un rato. Vamos a empezar el show. Ya córtale esa madre para ponernos a trabajar. Nos vamos acercando al punto. Pendientes. ¡Marina! ¡Salgan con las manos en alto! Métete a la habitación. ¿Pero quiénes son? Te metas a la... No, ¡métete a la habitación y no salgas! Saliendo, no dispare. No dispare. No se acerquen más, cabrones. Yo no tengo broncas con la Marina. Así que no sé qué es lo que hacen aquí. Eres requerido por el sistema de justicia. Así que por favor, deja de hacerla de pedo. No nos compliques más la chamba, vato. Será mejor que se larguen. Yo me comunicaré con mis superiores para verificar esta información. ¡Pero lárguense! O aquí se van a complicar las cosas. Por desgracia, eso no se va a poder. Se me dio la instrucción de presentarte sano y salvo. Así que no te pongas pendejo. Contra nosotros no vas a poder. Piensa en tu señora, cabrón. ¿Y cómo sé yo que no es una maldita trampa del crimen organizado? ¡Identifíquense correctamente! ¡Y déjenme hablar con mis superiores! Somos de las Fuerzas Especiales de la Marina. Eso es lo único que tengo permitido decirte. Se te dará más información cuando lleguemos al juzgado. Ahora entrégate. No me compliques más la chamba, cabrón. Sí, es la tuya. ¿Por qué me marcas? Señor, disculpe, pero me acaba de caer la Marina. Dicen que tienen orden de arrestarme. No sé qué es lo que está pasando, señor. Infeliz. No me involucres en tus pinches problemas. Pero, señor, si todo esto tiene que ver con la mujer aquella, los dos tenemos que rendir cuentas. Al final de cuentas, yo solamente seguí órdenes de usted. No sé de qué me estás hablando, Beltrán. Si estás solo, a mí no me molestes. No te daremos más tiempo, gente. Entrégate o vamos a proceder. Es lo mejor para todos. ¡Ándale! ¡Sal! ¡Quieto! ¡Ey! Tranquilito, tranquilo, tranquilo. Aquí lo tengo. Lo tengo. ¡Tira el arma! ¡Tírala, cabrón! ¡Tírala, tírala! ¡Que la tires! Tranquilo. Vamos a un lugar más tranquilo. Thank you.
Lo tenemos en custodia, señor. Acuerdo. Solamente que no se te pase la mano. No, despreocúpese. Con tal de limpiar mi honor, soy capaz de hacerlo hablar hasta mandarín. Recuerda que pronto estarás frente a un juez. Enterado, señor. Encárgate de ello, Madrigales. Yo me encargo. Bueno, Beltrán, creo que a ambos nos queda claro el por qué estamos aquí, ¿no? Por supuesto que no. No tengo entendido qué es lo que está sucediendo. Mucho menos por qué le están haciendo esto a mi esposa, cabrones. ¡Ey, ey, ey! Cuidado como le hablas al capitán, cabrón. Y contéstale lo que le está preguntando. Aclaremos una cosa. Yo no les diré nada hasta que no dejen libre a mi esposa. Ella no sabe nada. No está involucrada en nada con mi trabajo. Mira, pendejo, ¿qué te parece si mejor me deshago de ella, cabrón? A mí no me gusta dejar cabos sueltos. Reyes, ¿te atrevas? Soy capaz de matarte a ti y a toda tu familia. Las cosas las vas a hacer como tú quieras, cabrón. Estás perdiendo tiempo muy valioso. ¿Por qué mejor no dejas de jugarle al valiente y me dices en dónde chingados está? Ya les dije que no voy a decir nada hasta que no liberen a mi esposa. Vamos, Fernando. Y ambos sabemos que no le vas a hacer nada. Reyes, el detenido cree que estoy alardeando. ¿Por qué no le demuestras lo contrario? No, maldito. No, está bien. Está bien. Voy a hablar. Les dice todo lo que sé. Pero dejen libre a mi esposa. Hablaremos. Gracias, capitán. Ahora sí, mi niño. Dígame, lo escucho. ¿En dónde está? Si lo que está diciendo usted, capitán Madrigales, es verdad, entonces, ¿por qué tengo una declaración firmada por la esposa del agente Beltrán en la que asegura que fueron violentados psicológicamente, golpeados y amenazados de muerte? ¿Alguna vez ha estado en medio de una operación de captura, señor? No, ¿verdad? Creo que no. Cuando se realizan este tipo de intervenciones, suelen suceder hechos que modifican toda la trayectoria de nuestros planes. Cuando esto sucede, se tiene que improvisar. Y eso fue lo que nosotros hicimos. En ese informe también dice que el agente de la fiscalía accionó su arma de cargo contra nosotros. Obviamente, no respondimos al ataque. Como les dije, fue un trabajo limpio y ordenado. En todo momento se respetó su integridad física y sobre todo sus derechos. Aquí tengo el expediente de Madrigales. ¿Sí? Cientos de informes que evidencian de cómo lleva a cabo, con sus métodos poco ortodoxos, sus operativos. Sin hablar de que al parecer ha adquirido un retorcido gusto. ¿Sí? El de eliminar a los capos del narcotráfico, exterminándolos. ¿O me lo va a negar? Lidero el escuadrón anticapo, señor. Eso debería de responder su pregunta. Todas nuestras operaciones son de carácter clasificado. Hasta parece una broma de mal gusto el que me tengan aquí. Con todo respeto, su señoría. Así que mi corte le parece una broma. No me malinterprete, señor. Lo que intento decir es que yo solamente obedecía a órdenes. Y no hay mucho que yo pueda aportar sobre las operaciones que el fiscal está mencionando.
Aquí tengo un reporte. Sí. Hace 2 años, precisamente la mañana del 8 de octubre, usted y su escuadrón tenían la encomienda de capturar con vida a Guillermo Reynoso, capo del narcotráfico en la entidad. ¿Cierto? Responda sí o no, capitán. Sí. Y según este reporte, las cosas no salieron como estaban previstas. En efecto, tuvimos un par de complicaciones, dado a la manera de actuar del sospechoso, señor. ¿Está seguro de eso, capitán? ¿No será que la incapacidad de su equipo y de usted al llevar a cabo ese operativo y, por lo tanto, responsables de la muerte de Guillermo Reynoso? Digo, porque hay muchas preguntas y pocas respuestas de lo que realmente sucedió ahí. Objeción, señoría. El fiscal está incriminando. Debemos de precisar que esta audiencia es de carácter voluntario para mi cliente y con la finalidad de precisar la responsabilidad de la señora Emma Zambrano. A mi cliente no se le juzga, que es un responsable y comprometido servidor público. Denegada, abogado. Su cliente es pieza clave en este proceso. Así es que guarde silencio y espere su turno. Capitán Madrigales. Por favor, sea prudente con usted mismo. Y comparte algunos detalles de lo sucedido esa mañana del 8 de octubre. Recuerda que todo lo que digas va a ser usado en tu contra. No te compliques más, la chava. De acuerdo, su señoría. Pero antes que nada, quiero que quede claro que toda la información que voy a compartir es de seguridad nacional. Y sobre todo, lo más importante, que quede bien establecido que yo solamente obedecía órdenes y nada más. Desde el 1 de octubre se nos asignó la vigilancia de Reynoso. Gracias al trabajo de inteligencia, lo pudimos ubicar en una casa de seguridad. Así que lo vigilamos durante algunos días. El hombre tomaba muchas precauciones. Aún así, nos familiarizamos con toda su rutina. Esperábamos el mejor momento para intervenirlo. Eso fue el día 8 de octubre. Inteligencia lo ubicó en la casa de su ex esposa. También teníamos conocimiento de que solamente se estaba moviendo con 2 escoltas. Así que después de analizarlo por un buen rato, tomé la decisión de que hiciéramos la intervención. La idea era tomarlo por sorpresa. Desafortunadamente, las cosas no salieron como estaban planeadas. El equipo estaba conformado por mi antigua unidad. Hombres valientes, entrenados y sobre todo honestos. Se había activado el escuadrón y nos disponíamos a capturarlo sin más apoyo que el de nosotros mismos. Lo recuerdo muy bien. Guillermo era un sujeto muy particular. Sabíamos que se había dejado de la mujer por supuestas infidelidades. Aún así, él muy sinvergüenza logró convencerla y sostenían sus encuentros en una casa a las afueras de la ciudad. Thank you.
Supongo que no fue el mejor momento para Reynoso, pero para su desgracia, era la oportunidad perfecta para nosotros. Andan, dale, 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 dale. La operación inició conforme a lo planeado. Mis hombres se rifaron en esa intervención, así que hicimos nuestra llegada sin más novedad. Como lo mencioné antes, teníamos conocimiento de que solo lo acompañaban dos escoltas. Y mientras Guillermo la pasaba bien en su recámara, sus hombres no parecían estar muy contentos. 30 segundos, caballeros. ¡Vamos! Ahí, llega, llega, llega. ¡Clávate, clávate, clávate, clávate aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Abajo, abajo, abajo, abajo! ¡Vamos! ¿Escuchaste? Tranquila. Tranquila, princesa. Tranquila, tranquila, mi amor, no pasa nada. Tengo comprado medio gobierno, seguramente es una equivocación. Pásame el celular, voy por la red con una llamada. Contesta, cabrón. Chingada madre. Contesta, cabrón. ¿Sabes qué? Será mejor que me vaya. Tú quédate aquí, a ti no te hará nada. Yo después te busco. Ten mucho cuidado, mi amor, yo no les diré nada. Admito que tuvimos que improvisar después de que pusieran en alerta a Reynoso. Aún así, continuamos con precaución y en cumplimiento de nuestro deber. ¡Maldita sea! ¡Contesta! ¡Contesta, cabrón! ¡Quieta! ¡Quieta, arriba la mano! ¡Deténla! ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Yo no sé de quién habla! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Escúchame! No, yo ¡escúchame! ¡No te hagas pendeja! ¡Aquí estaba él contigo! ¿En dónde está Reynoso? ¡No sé! ¡Yo no sé! ¡Yo estaba sola! ¡Miente! ¡Aquí está la ropa de Reynoso! ¡Escapa! ¡Tú! ¡Sígueme! ¡Tú quédate con ella! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Andando! Limpio. Entra, entra, entra. Intentamos razonar con él, pero como era de esperarse, Reynoso estaba muy nervioso e intentó huir. Créanme cuando les digo que fuimos muy razonables. Él intentaba comunicarse con alguien, pero no tuvo éxito. Abre puerta. Puerta, puerta. Tranquilo, 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 tranquilo. Se los vivas, tranquilo. Entra. Puerta. Abre, yo cubro. Abre, abre. Abre, 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 abre. Limpio, entro.
¡Detrate, Guillermo! ¡Entrégate! No, 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 no. Detente. Lo necesitamos vivo. Vamos por él. Cuando acorralas a una fiera, cosas extrañas suceden. Guillermo intentó sobornarnos, pero nos mantuvimos firmes, su señoría. ¿Qué pasó, cabrones? ¿Acaso su jefe no les dio su parte? No hay pedo, vamos negociando. ¿Cuál es su precio? Levanta las manos y tírate lentamente al suelo. No hay nada que negociar. Estamos en México, todo se puede negociar en esta maldita tierra. ¿Cuál es tu precio, cabrón? No estamos interesados, Guillermo. Así que no compliques más las cosas. ¡Y entrégate! ¿Y pudrirme en una maldita celda? ¡Ni madres! Guillermo Reynoso no nació para eso. Se supone que tengo trato con los altos mandos. Comunícate con tus superiores, ellos te van a informar. Nosotros no hacemos trato con esos tontos. La orden viene de más arriba. No compliques más las cosas, Reynoso. ¡Entrégate! No vamos a cooperar contigo, cabrón. Así que no le juegues al pendejo. ¡Baja de ahí! ¡Rápido! Juré que nunca volveré a una celda. Y así será. ¡Chinguen a su madre, culeros! El muy estúpido ¡no! se arrojó al vacío. Nosotros no tuvimos nada que ver en eso. Fue su decisión. Ahí acababa la vida de uno de los más poderosos capos en estos últimos tiempos. ¡Maldita sea! No lo puedo creer. Revisen toda la casa. Enseguida los alcanzo. Enterado, Madrigales. Rápidamente comuniqué lo sucedido a mi mando directo. Ya no había nada más por hacer. Terminamos con la operación. Por desgracia, las cosas se me salieron un poco de control. Sí, conozco el lugar. Estoy muy seguro de que todo lo que acabo de contar no aparece en el expediente que ustedes tienen en su poder. Pero así es como sucedieron las cosas, su señoría. Como haya sido, capitán, ustedes presionaron tanto a Guillermo Reynoso que él optó por tomar esa decisión. ¿Entonces usted hubiera preferido que lo dejáramos escapar? Mire, señor fiscal, usted debe de entender que cuando el escuadrón es activado ya no hay marcha atrás. Nosotros somos la última opción del gobierno cuando de verdad quiere hacer las cosas bien. Tengo entendido que después de lo sucedido, usted tuvo una reunión con un alto funcionario de nuestro gobierno. ¿Cierto? Yo no lo llamaría una reunión. Decir verdad, fue algo muy informal, pero sí, es correcto. ¿Y sería tan amable de decirnos el nombre de ese personaje? Marcelo Aguilar Hinojosa. Ese es su nombre, señor. ¿Y sería tan amable de compartirnos los detalles de lo que sucedió en esa reunión? Digo, para poner en contexto al señor juez. Después de la muerte de Guillermo, Aguilar me contactó. Pensé que me traía malas noticias por lo que había sucedido. Pero para mi sorpresa, 48 horas después, lo de Reynoso ya era cosa del pasado. Pedimos un cafecito, aquí lo preparan excelente. No, muchas gracias, Aguilar. La verdad es que estoy más intrigado del porqué de tu llamada. No veo por qué te sorprende mi llamada.
Tu equipo y tú son de lo mejor que tenemos. Es cierto que en lo de Reynoso las cosas no salieron como esperábamos. Pero después de revisar las grabaciones, estamos convencidos de que hiciste todo lo humanamente posible para entregarlo con vida. De eso no tengan ni la menor duda, ¿eh? Además, tú sabes que esta es la primera vez que nos pasa algo similar a esto. Lo sabemos bien. Confiamos en ti. Es por eso que el señor presidente quiere que estés al frente de una nueva operación. Se trata de algo grande, algo muy importante. Ay, Aguilar, tú siempre haciendo la de emoción en estas cuestiones. Dime, ¿de quién se trata esta vez? Ismael Zambrano, el mismísimo rey del cristal. Ya, no estoy para bromas. En serio, ¿de quién se trata? No, Madrigales, no se trata de una broma. Irás por el capo más poderoso del país. Bien. Supongamos que todo esto es verdad. Yo tengo una duda. ¿A tus amigos del gobierno les va a gustar esto? Porque mira que si Zambrano cae, se va a destapar la cloaca y van a caer las grandes cabezas. Dudo mucho que eso les convenga. El presidente está decidido a sacar toda la basura del Palacio Nacional. Además, el gobierno norteamericano está presionando mucho para que lo capturen. De hecho, este será un trabajo en colaboración con la DEA. ¿Por qué no me sorprende? Ustedes, los políticos mexicanos, nada más se ponen las pilas cuando les aprietan el cuello los güeros. Ese comentario no era necesario. Pero, en fin, tal vez tengas algo de razón. Ahí lo tienes. Pero, en fin, ¿quién será mi contacto? Un agente de la DEA de apellido Villanueva. Como comprenderás, las cosas van a ponerse color de hormiga. Te deseo mucha suerte. No, pues, muchas gracias. El blanco era muy tentador. No voy a negar que me emocionó un poco la idea de capturar a Israel. En el momento no te pones a pensar la magnitud del objetivo. Los Zambrano son personas con las que no se puede andar a medias tintas. Los más de 2,600 ejecutados son el mejor ejemplo de ello. Hola, chingues, tigre. Ya les conté todo lo que me preguntaron esos putos. Se lo juro por mis morritos. Tu historia no convence a la jefa y no la culpo. Es difícil de creer que no sepas quiénes fueron los que te levantaron. A cualquiera se le haría sospechoso, ¿no lo crees? Mejor hubieras hablado con la neta. Ahora todo lo que digas está de más. ¡No la chinguen, cabrones! Cuando me levantaron todo el tiempo me mantuvieron tapado. Era imposible saber quiénes eran. Puede ser. Pero para Emma, el hecho de que tú estés vivo pone en riesgo toda la organización. Así que donde manda capitán, no gobierna marinero. Por favor, tigre. Nos conocemos desde hace años. Tú sabes que jamás me atrevería a traicionar el cartel. Tengo familia. Denme chance. Ya, tranquilo, cabrón. Mira, vamos a hacer algo. Vas a hablar con ella y si ella te perdona, por nosotros no hay problema. En esa familia las mujeres no son normales. Todas son violentas y despiadadas. Eso lo dejó en claro la heredera del cartel en cuanto escuchó los rumores de que alguien la buscaba. Emma, el muchacho quiere hablar con usted. A mí no me interesa hablar con un muerto. Jefa, le juro que yo no dije nada. Yo no sé dónde me tenían. Me dieron una calentada, pero le juro que yo no dije nada. Y simplemente te dejaron ir. Lo siento mucho, chavalón, pero pues yo no me puedo arriesgar. Y ustedes dos paren muy bien la oreja. Si es verdad que están preguntando por mí, quiero saber de quién se trata. ¿Entendido? Por supuesto, nosotros nos encargamos. Bien, ahora salgamos de este maldito lugar.
Mis zapatillas se están arruinando. Emma se puso más paranoica, pues le preocupaba que se tratara de los contrarios. Estoy seguro de que jamás imaginó lo que se le avecinaba. Teníamos conocimiento de que Ismael Zambrano se la pasaba a brinco de mata, oculto entre varios ranchos en el corazón de la sierra, pero no se conocía su ubicación exacta. Para poderlo cuadrar, tendríamos que presionar un poco más. Viejón, ya vamos llegando. Abre la puerta, por favor. Enterado de 5-5-10-4. Mi diablito, ¿cómo pasaron la noche, mijo? A toda madre, pa. Me la pasé jugando dominó con mi padrino. Por cierto, ¿sí trajeron su encargo? Claro que sí, mijo. Ahorita lo van a bajar los muchachos. Qué chilo, pa. Mi padrino se va a poner muy contento. ¿Y a todo esto, dónde está el patrón? Me dijo que en cuanto llegaran, se reportara con él. Lo está esperando dentro. Está bueno, ponte al tiro, a ver en qué le ayuda a los muchachos. Arre, viejo. Ahí le encargo, compa. ¡Hora, pinche pelón! ¡Ayúdame, cabrón! Esta vara está bien pesada, güey. Y el patrón quiere que se la armemos. ¡Órale, jálate! Tan machote y tan puñetas. ¡Vamos! ¡Ya, pues! Menos plática y más acción. Mi amor. Ahorita te traigo la comida. Nomás termino de echar las tortillas. Gracias, mi amor. Ya sabes que me gustan bien calientitas. Como siempre, cariño. Están hechas con mucho amor. Buenas, no interrumpo. No, para nada, compadre. Bienvenido. ¿Gusta que le sirva algo para comer? No se moleste, señora. Por el momento estamos bien. De todas maneras, gracias. No es ninguna molestia. Para nada. Bueno, los dejo para que platiquen a gusto. ¿Qué pasó, Tacoboyo? ¿Y cómo les fue en su vuelta? Todo bien, patrón. No tuvimos ningún contratiempo en el pueblo. Todo marcha al chingadazo. Esas son muy buenas noticias. ¿No se encontraron ningún pinche guacho en el camino? Negativo. La raza dice que hace semanas que no se dejan ver. De todos modos hay que estar muy al pendiente porque esos cabrones aparecen de la nada. Tengan cuidado cuando andes por las brechas y más por las cocinas. Me comuniqué con los muchachos, ellos siguen chambeando. Mañana hay que subir y bajar el material, al menos que usted disponga de algo más. Para nada. Tú encárgate de eso, que yo hablaré con Emita para que esté al pendiente. Está bueno, patrón. ¿Y qué? ¿Sí trajeron mi encarguito? Claro que sí, los muchachos ahí lo están bajando, para que usted le eche un ojo. Perfecto. Tomame un taco y ya los alcanzo. Está bueno, patrón. Provecho y con permiso. Ándale, pues. Según los datos de inteligencia, Ismael se encontraba condenado a una silla de ruedas. Aún así, lograba evadir retenes y operativos con gran facilidad. Es sencillo cuando conoces la sierra como la palma de tu mano.
Capitán, lo que usted acaba de decir son los mismos rumores de siempre. ¿Sería tan amable de decirnos algo que no sepamos? Bueno, señor fiscal, no sé qué más quiera de mí. He sido muy honesto y no he omitido ningún detalle. Yo no estaría tan seguro de eso, capitán. Señor juez, ¿sería tan amable de permitirme hacer pasar a un testigo, alguien que puede corroborar o desmentir lo que el capitán acaba de declarar? Muy bien, señor fiscal. Hagámoslo pasar. Oficial, que pase el testigo. En este punto me quedaba en claro que las cabezas que gobiernan el país me querían enterrar después de todo lo que había hecho por ellos. Pero no me daré por vencido. Si caigo, ellos también caerán.